con lindos pensamientos. Cada vez que yo te canto, cada vez que yo te muestro mi amor. Que no te vuelves si no quieres ver que yo. 2 días de audiciones y un solo objetivo, luchar por un lugar de clasificación para el reality show Proyecto 17. Más de 200 jóvenes chavalos y chavalas asistieron en la ciudad de Managua y la Escuela de Danza Espacio Abierto fue el escenario por 2 días consecutivos para que ellos mostraran su mejor talento. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, y con mi vida quiero adorar. ¿Qué es lo más importante que usted toma en cuenta al momento de evaluar a los muchachos en el escenario? Bueno, tengo la gran dicha de estar ahorita en la etapa de casting como jurado, ¿verdad? En esta etapa yo me concentro mucho en la parte técnica e interpretativa, que es lo más importante, ¿verdad? Más no, en la coreografía no juega tanto un rol muy importante, porque después ellos van a pasar, cuando sean seleccionados, van a pasar a la escuela de alto rendimiento, donde ellos van a, cada semana van a demostrar lo aprendido, ¿verdad? La producción de este reality está bajo el mando de Xochitl, quien tiene más de 18 años de trabajar en la televisión nacional y promete que los programas transmitidos por Voz TV superarán las expectativas y ustedes serán testigos. Bueno, van a ser 12. ¿12? Son 12 programas. Son los primeros 3 es acercar todo el recorrido que hemos venido haciendo con los reality. El cuarto programa es precisamente el de todos los seleccionados a un segundo filtro aquí a Managua, que es el cuarto programa. Luego venimos con las pequeñas galas dentro de Rubén Darío, donde se van a venir eliminando hasta quedar 10. Sería la tercera eliminación, salen 7, se quedan 10 y esos van a la gran final, que es el 12º. En el 11 tenemos una sorpresa, que esa sí no se la voy a decir, va a ser un programa sorpresa que ya lo venimos trabajando. Mi vida, yo. En el backstage nos cachamos infiltrados a nuestros compañeros de set. ¿Qué te gustaría? Swing. Swing, dosa, swing, 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 swing. Sí, yo creo que... Por acá estuvo conversando, me imagino, con el jurado para hablar un poco sobre qué es lo que andan buscando exactamente acá con todos los participantes en el casting. ¿Lo más sorprendente? Quieren gente que esté preparada. O sea, aquí no, que no venga nadie creyendo de que ¡ay, en el karaoke me va bien y me aplauden bastante! Y no, aquí probablemente los van a mandar a la casa rapidito. Aunque muy pocos son los clasificados porque solo hay lugar para 17, los consejos recibidos por el jurado fueron bien recibidos. Chicos, ¿cómo están? ¡Súper! Algunos que ya tienen una oportunidad para volver a cantar, otros que lamentablemente no clasificaron. ¿Cómo se han tomado la noticia de participar en Proyecto 17? ¿Vos? Bueno, yo me he tomado una noticia, pues, que es bastante increíble estar acá. Es una experiencia súper divina. No te imaginas cuánta alegría siento, pues gracias a Dios yo clasifiqué y pues espero dar más de mí también. ¿Tenés otra oportunidad para cantar? Sí, gracias a Dios el jurado pues me dijo que tenía una oportunidad y que me quería escuchar de nuevo. ¿Con vos qué pasó? Yo clasifiqué, no, mentira. Mira, lo que pasa es de que no pude quedar, pero sí pasé, la experiencia fue súper genial. Fue mi primer casting, pero lo disfruté bastante, sí, lo disfruté súper bien, estuvo todo genial. Lo que los jueces me dijeron no fueron duros, así que gracias a Dios. Y pero todo súper bien, fíjate. Igual me gusta lo que están haciendo, lo que cuando salgan hablando de lo que es sexualidad y todo eso, porque es necesario para todos los jóvenes que vayan conociendo más de lo que es la sexualidad y de todo esto que se va a hablar. Lo importante es que los jóvenes tendrán un espacio para poder canalizar todas sus ideas mediante la música, además de hablar de temas sociales de interés que les permita tener una visión más amplia de lo que sucede en Nicaragua. Si vos todavía no te has animado a participar, este es tu momento y tu oportunidad. Nos vamos entonces y nos despedimos hasta la próxima en Proyecto 17 a través de las pantallas de Voz TV.